Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar el acto de sustentación de tesis. Voy a compartir con ustedes el acuerdo de expedito. Acuerdo del Comité de Gestión número 011 EPF FCF 22 del 27 de enero del 2022. Visto el informe del presidente del jurado examinador magíster Octavio Fasher Raimundo de fecha 12 de enero del 2022 de la tesis Modelación numérica de la dinámica de corrientes marinas en la bahía de Ferrol Chimbote del bachiller Pedro Isaac Díaz Ramírez para optar el título profesional de licenciado en física, considerando que los miembros del jurado examinador opinan que el trabajo satisface los requerimientos mínimos para ser considerada una tesis para optar el título profesional de licenciado en física. El jurado examinador recomienda la realización de la sustentación pública del trabajo de tesis, de conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo 27 del Estatuto de la UNMSM. El Comité de Gestión de la Escuela Profesional de Física, en su sesión del 27 de enero de 2022, acuerda declarar expedito para optar el título profesional de licenciado en física al bachiller Pedro Isaac Díaz Ramírez. Se fija como fecha de sustentación el día martes 8 de febrero del 2022 a las 18 horas. Los datos de la plataforma virtual institucional del acto de la sustentación se publicarán en la página web de la Facultad de Ciencias Físicas. Informar al jurado examinador y hacer público el presente acuerdo. Firma director de Escuela Profesional de Física, doctor Carlos Javier Solano Salinas, y miembros del Comité de Gestión. Seguidamente vamos a leer el resumen del bachiller. Se encuentra en la sala de sesión virtual el expediente de sustentación de tesis iniciado por el bachiller Pedro Isaac Díaz Ramírez para optar el título profesional de licenciado en física. Referencia. Inició sus estudios de bachillerato en física en el año 2012. Optó el grado académico de bachiller en física en el año 2017. El 11 de enero de 2022 se nombra el jurado para la sustentación de trabajo de tesis Modelación numérica de la dinámica de las corrientes marinas en la bahía del Ferrol Chimbote, el cual está conformado por los siguientes docentes: Magíster Octavio Fasher Raimundo, presidente; Magíster César Augusto Aguirre Céspedes, miembro; Magíster Jorge Quispe Sánchez, asesor; Magíster Arnulfo Guillén Guevara, suplente. Se programó la fecha de sustentación de tesis en la modalidad virtual para el martes 8 de febrero de 2022 a las 16 horas en la sala de sesión virtual para optar el título profesional de licenciado en física. Bien, señor bachiller Pedro Isaac Díaz, tiene 30 minutos para hacer la disertación de su trabajo de tesis. ¿Puede usted empezar? Ok, muchas gracias. Bien, buenas tardes con todos, hola examinador. En esta oportunidad voy a presentar el trabajo de tesis, que tiene como título Modelación numérica de la dinámica de las corrientes marinas en la bahía de Ferrol Chimbote. Mi nombre es Andrés Ayer Ramírez y el asesor de esta tesis es el doctor Jorge Martín Quispe Sánchez. El contenido de esta presentación está compuesto en la introducción, planteamiento de problema, justificación del estudio, objetivos, hipótesis, metodología, resultados y discusión, conclusiones, limitaciones y recomendaciones. Introducción. Como se puede ver en la figura 1, tenemos una petrografía mundial y en los cuadros de rectángulos blancos tenemos enmarcado los cuatro sistemas de afloramiento principales de la zona mundial, el cual el sistema de afloramiento peruano es uno de ellos. El sistema de afloramiento ocurre principalmente bajo el esfuerzo bajo la combinación de dos mecanismos, que es la rotación de la Tierra y el esfuerzo del viento. Este mecanismo trae aguas ricas en nutrientes y frías del fondo hacia la superficie, el cual impacta en la productividad primaria. Esta productividad primaria
se ve reflejada a lo largo de los departamentos costeros del litoral peruano. Como se muestra en la figura 2, el departamento de Ancash, en este caso, es considerado uno de los departamentos con una riqueza ecológica y socioeconómica. Y una de las bahías de este departamento, ubicada en la ciudad de Chimbote, es la Bahía del Ferro Chimbote, el cual es el objeto de estudio de esta tesis. Esta bahía limita por el norte con la Bahía del Cosco, por el sur con la Bahía de Samanco, por el oeste con el Océano Pacífico y por el este con el litoral. Como se puede ver, esta bahía, en combinación con las islas que se encuentran alrededor, tiene la forma de una bahía semicerrada. Ahora, la alta productividad en esta zona ha generado que se desarrolle la pesca artesanal, industrial y la población, aumentando con el tiempo la contaminación y la explotación de sus recursos. Diversos estudios se han realizado en la bahía de Ferro Chimbote a lo largo del tiempo, los cuales han redactado que en épocas de intensa actividad industrial se han generado estados anóxicos y sulfurosos. La temperatura y la salinidad es afectada principalmente en la parte norte de la bahía, donde se encuentran la mayoría de industrias. Y debido a su estructura semicerrada, es posible que se esté acumulando sedimento contaminado dentro de la bahía debido a la falta de la depuración de las aguas. También se ha reportado que la circulación en la bahía es lenta y que en la interacción entre las aguas de alta mar que entran por esta franja que está entre la Isla Blanca y la Isla del Ferro Norte, se generan movimientos ciclónicos dentro de la bahía. Asimismo, otros estudios también han indicado que las corrientes marinas y el movimiento de las mareas pueden influir en la dispersión de ciertas especies marinas. Es por ello que el estudio o un mejor entendimiento de la dinámica de las corrientes marinas es importante en esta bahía, ya que permite conocer la circulación de la misma y también permite, en este caso, comprender cómo es que esta bahía puede ser más que todo por el saneamiento de la bahía, ya que el patrón de movimiento de las corrientes permite ver hacia dónde se están concentrando los contaminantes y otras propiedades físicas de la bahía. Entonces, en este caso, diversos procesos físicos dependen en gran medida de las corrientes marinas. Y en este caso, para estudiar las corrientes marinas, con un tiempo prolongado, en tiempo y espacio, no solamente de días o de semanas, como son los estudios anteriores. En este caso, optamos en esta tesis como objeto principal estudiar las corrientes marinas a partir de del modelo numérico O'Higgins, ya que este modelo se ha empleado en otros sistemas, el cual ha brindado una buena descripción de las corrientes marinas. Y además es una herramienta de gran versatilidad, ya que nos permite simular distintos escenarios para poder entender la circulación del ecosistema que se está estudiando. Entonces, en combinación con el modelo numérico, más la teoría nos permite brindar una mayor comprensión de la dinámica del ecosistema en el cual se está estudiando. Y para este estudio nos vamos a centrar justamente en las corrientes marinas y en todo caso determinar el patrón espacial y estacional de la circulación de las corrientes. Debido a que las corrientes marinas estudio es importante, ya que nos permite conocer la circulación del sistema de estudio, pocos estudios se han centrado en el análisis de las corrientes marinas en la bahía. Por ejemplo, en la figura 5 tenemos un estudio recién de 2006 que consta de estudiar las corrientes marinas superficiales y ver qué forzantes son más significativos en la bahía o en alta mar. Otros estudios basados ya en datos in situ también se han realizado en la Bahía del Ferrol. Sin embargo, la área que estudio es limitada, no se puede estudiar el conjunto toda la bahía, y esto nos ha dejado aún preguntas a responder, tales como cuál es la posible trayectoria de las corrientes marinas, cuál es la intensidad de las corrientes suficientes para el cambio de las aguas de la Bahía del Ferrol,
y cómo es la interacción entre los límites de la orilla con las aguas del mar. Por ello, debido a los estudios anteriores, planteamos que las corrientes marinas sí son semiestacionarias, tienen un recambio lento entre las aguas costeras y aguas de mar adentro, y los portantes principales son los vientos y la marea. Entonces, la pregunta central de este estudio busca comprender la variabilidad de las corrientes marinas y el rol que desempeñan los forzantes mencionados, tales como los vientos y las mareas, en la trayectoria de recambio e interacción de las aguas de la bahía y alta mar. Es decir, ¿cómo se recambia de las aguas en el límite de la bahía y las aguas de alta mar? ¿Cuál es el patrón estacional de las corrientes marinas dentro de la bahía del Perro Chimbote? Ahora, la dinámica del modelo, en este caso, a continuación voy a presentar algunas de las ecuaciones del modelo y un poco de su estructura. A continuación tenemos las ecuaciones en el eje Z de la parte superior del océano y la parte del fondo. E, en este caso, la elevación del nivel del mar y H, la profundidad media del mar, de modo que la profundidad de columna de agua H está dada por esta expresión matemática, E más H. Las ecuaciones de movimiento del océano que utiliza el modelo Coherence, en este caso, son estas cinco. Están las ecuaciones para determinar las ecuaciones de entre la componente longitudinal y latitudinal, la ecuación de presión y las ecuaciones de segundo orden y con los componentes del esfuerzo de viento para la componente longitudinal y para la latitudinal. También tenemos la ecuación hidrostática y la ecuación de continuidad y las dos ecuaciones con respecto a la variable de estado, que son la temperatura y la salinidad. Asimismo, estos tensores que son T1-2 vienen dados por esta expresión, donde UDH son los coeficientes horizontales de difusión para el momento. Entonces, estas son las ecuaciones que utiliza el modelo para poder resolver la dinámica de las corrientes. El modelo utiliza un tipo de grilla de modo Arakawa C, el cual consiste en resolver los valores de U y B, W, que son los componentes de las velocidades, en las fronteras entre nodos consecutivos, mientras que el valor de E lo recibe en el centro del nodo, como se muestra en las figuras A y B. En la componente vertical, realiza la transformación de la forma rho, que es la coordenada sigma, el cual sigue la configuración de la batimetría del lugar. Esto permite un mejor cálculo computacional y ahorra tiempo justamente en el cálculo computacional, ¿no?, para resolver las ecuaciones. Entonces, las características del modelo mencioné anteriormente, en combinación con los valores iniciales según tiempo t de las tres componentes de velocidad más las dos variables de estado, la temperatura y la salinidad, y los límites de frontera, permite conocer el estado del océano en un tiempo t más un delta de t, ¿no? Ahora, ¿por qué estudiar las corrientes marinas en la bahía? Bueno, las corrientes marinas están asociadas o permiten conocer la distribución de ciertos organismos y su conectividad biológica. Además, conociendo el patrón de corrientes marinas, nosotros podemos estimar la posible distribución de los contaminantes a partir de las condiciones iniciales, ¿no? También este estudio, bueno, puede servir como referencia para futuros estudios, ya sea en la parte física, biológica, etc. Y por el tema de saneamiento de la bahía, tener una mejor comprensión de las corrientes marinas va a permitir establecer puntos estratégicos para poder comenzar el saneamiento de la bahía. Lo que permite, por ejemplo, si ya se conoce en qué parte de la bahía es donde se ventila más los contaminantes, entonces realizar un plan de acción para que a partir de ese lugar, llevar los residuos en ese lugar para que ya la misma bahía, con su circulación, pueda transportarlo hacia mar adentro y poder ya no contaminar mucho la bahía, ¿no? Entonces, el objetivo principal de este estudio es implementar el modelo numérico Coherence para el periodo correspondiente al año 2015 con la finalidad de analizar la variabilidad estacional y espacial
del proceso relacionado con las corrientes marinas y el transporte de propiedades físicas en el interior de la bahía. Y como objetivos específicos es analizar el patrón de movimiento de las corrientes marinas, determinar la posible variabilidad estacional de las corrientes marinas en la bahía, realizar un análisis del flujo de corrientes en la frontera entre el agua exteriores de la bahía y las aguas internas a la bahía para estimar la posible dinámica en estas zonas de recambio de aguas, y bueno, validar el modelo numérico COFINIS con base de datos nacionales y internacionales. Y la hipótesis que se planteó para este estudio es que las corrientes marinas presentan mayor actividad de recambio de aguas a través de los límites entre la bahía de Frochenbote y alta mar durante el periodo de invierno, en este caso, y circula de la bahía hacia alta mar en superficie y de alta mar hacia la bahía en su superficie a través de las bocanas norte, centro y sur. Metodología. El diseño de este estudio es un estudio experimental retrospectivo basado en datos de salidas de una simulación numérica. El área de estudio comprende desde los 9.50 grados de latitud sur a los 9.101 grados de latitud sur y entre la longitud de 78.150 y 78.553 grados de latitud. Esta área engloba principalmente la bahía de Ferrol y una parte oceánica cuyo límite está aproximadamente a 11 kilómetros de la costa. La figura A de la parte derecha muestra lo que es el dominio del modelo. Y la figura de la parte izquierda muestra la bahía y dónde se ubican las bocanas. Esta es la bocana norte entre la Muelle Minerales y la Isla Blanca. La bocana centro, que está entre la Isla Blanca y la Isla Ferrol Norte. Y la bocana sur, que está entre la Isla Ferrol Norte Centro, bueno, y también la Isla Ferrol Sur. Un poco de descripción del modelo numérico. COFINIS, Copley, Hidrodinámica y Ecológica Model por Regional Ocean Science, está basado en las ecuaciones de continuidad, momento y energía del océano. Estas ecuaciones son discretizadas de un río para cada C, y el modelo tiene cuatro componentes o cuatro módulos principales, los cuales son físico, biológico, sedimento y transporte de contaminantes. En este caso, nosotros solamente utilizamos el componente físico, el cual se ocupa de la hidrodinámica del modelo y es el que calcula lo que son las corrientes, la salinidad y la temperatura. Para la configuración del sistema de corrientes marinas en la bahía de Ferrol, esta se realizó con una resolución de 110 metros y en la vertical se configuró el modelo para que pueda reproducir hasta 20 coordenadas sigma. Las coordenadas sigma, o niveles sigma, se muestran en la figura 8, donde se muestran 5 de las 20. Y justamente se muestra eso, ¿no? Cómo es que estas coordenadas sigma permiten en la vertical seguir la configuración de la batimetría del lugar. Para la resolución de las ecuaciones, para cumplir los criterios de estabilidad CFL, el paso de tiempo 2D para el modo externo, el modo barotrófico, fue de 20 segundos, mientras que el paso de tiempo 3D, o para el modelo baroclínico, o modo interno, fue de 800 segundos. Para ejecutar el modelo, se utilizó ciertos datos de entrada, los cuales consisten en la batimetría y los constantes como los vientos, la temperatura y los constituyentes de marea. Los vientos consisten en datos horarios correspondientes al año 2015. Las temperaturas se ingresaron en un archivo BIM y también se utilizaron los 5 constituyentes de marea que fueron extraídos del modelo TPS. Entonces, estos 4 archivos o componentes fueron necesarios para forzar el modelo, en este caso para obtener la dinámica de las corrientes, como resultado de las corrientes marinas. En los datos de salida del modelo, lo que se obtuvo principalmente fue la velocidad de las corrientes, tanto en la coordenada latitudinal y la coordenada longitudinal, y la temperatura y la salinidad. En la figura 10, muestro, ¿no?, por ejemplo, la temperatura y la salinidad y la densidad que fue obtenida a partir de la temperatura y la salinidad haciendo uso de seawater, un tollbot de Magla. Y estas variables, la densidad, la temperatura y la salinidad, fueron enviadas en un archivo en XDF en una red de 4 dimensiones
con componente de longitud, latitud, el nivel sigma y el tiempo que fue en horas. Procedimiento de técnicas, primero para poder comparar los datos de la simulación con datos reales in situ, hicimos comparaciones con datos que se obtuvieron de una base de datos de MARPE de noviembre, septiembre de 2015, perdón, y las salidas del modelo que corresponde también a septiembre. Entonces, lo que se hizo fue comparar los datos de las velocidades correntes que teníamos de septiembre de 2015 de MARPE, y en las mismas coordenadas comparar los datos de las simulaciones, la salida de las simulaciones numéricas, ¿no?, para poder validar. Para analizar el patrón de movimiento de las corrientes marinas, se promedió los datos para obtener valores diarios, ya que nosotros teníamos datos horarios, entonces promediamos diarios para poner la evolución de las corrientes en intervalos de 5 días, tanto en superficie como en fondo. Para analizar la variabilidad estacional, se realizó la simulación para los meses de marzo y septiembre de 2015. En este caso, en marzo, ya que en este caso comprende el periodo de transición entre verano y otoño, y invierno, y septiembre comprende la transición entre invierno y primavera. Y para analizar el flujo de la bahía en los límites entre la bahía y el tamar, se extrajeron transectos verticales en zonas cercanas a las bocanas norte, centro y sur. Como muestra la figura 12, estas líneas son los transectos que se extrajeron de las salidas del modelo para poder verificar o ver cómo es la distribución vertical, tanto de la temperatura y de las corrientes marinas en esas zonas. Resultados y discusión. Primero, lo que hicimos fue la validación entre datos simulados in situ. Como se muestra en la figura 13, tenemos los perfiles de las corrientes en profundidad, los de las corrientes versus profundidad, el cual los puntos azules, los círculos azules son los valores in situ y los puntos rojos son los modelados. Y se ve que tienen cierta similitud. Estos, las figuras A, B, C y D corresponden a las estaciones 7, 6, 3 y 15, que son alrededor de la bocana centro, la bocana sur. Entonces, se pudo tener con la simulación valores similares de las corrientes medidos a partir de datos in situ. Y para darle más robustez a esta validación, se realizó una correlación entre los datos de las corrientes modeladas y medidas y nos arrojó una correlación de 0.75, lo cual es un buen indicador de que los datos simulados tienen buena dependencia con los datos medidos. Entonces se puede realizar, se puede hacer análisis de estos resultados, como que están en concordancia con datos in situ. Además, este modelo ya ha sido utilizado en otros sistemas y también se ha demostrado que representa bien la variabilidad real de los ecosistemas. Luego, para analizar el patrón de movimiento de las corrientes marinas, como se mencionó, se promedió los datos horarios y se obtuvo datos diarios para poder analizar el intervalo de 5 días de cada mes, el mes de marzo y el mes de septiembre, en intervalo de 5 días. Entonces, la figura 15 y la figura 16 corresponden al mes de marzo. En la figura 15 es la parte superficial y la figura 16 es la parte subsuperficial, o de fondo. En este caso, como se puede ver, la evolución de la corriente marina en superficie es el patrón de movimiento, más que todo se ve que es de, en general, es de norte, de sur a norte, en alta mar. Y es más intenso cerca de las bocanas, la bocana centro y la bocana norte,
y también en la parte norte de la bahía. La velocidad creo que son más intensas en ese lado. Y la circulación es, en este caso, en las bocanas, norte-centro, las corrientes circulan de la bahía hacia el Tamar. Y en la parte sur, la circulación Tamar hacia la bahía y viceversa, definitivamente hacia la bahía. Eso quiere decir que si tengo un aumento de la velocidad de la, o de la velocidad del viento, por ejemplo, en alta mar, puede modular la salida de las aguas de la bahía hacia alta mar. Mientras más intensos sean los vientos en alta mar, voy a tener mayor flujo hacia alta mar de las aguas de la bahía. En cambio, en la parte superficial o de fondo, vemos que en la bahía la circulación es más lenta que en alta mar. Vemos que es casi valores menores a 5, menores a 10 centímetros por segundo en las corrientes marinas. Y en este caso el patrón, más o menos, el patrón de movimiento más dirigido a sentido contrario, que es de norte a sur. Y por lo general, las corrientes ingresan a la... O, sí, las corrientes ingresan o circulan desde el océano, alta mar, hacia la bahía. En este caso, en su superficie. Para el mes de septiembre, que corresponde a las figuras 17 y 18, se verificó también que en alta mar tenemos mayor intensidad de la velocidad de las corrientes. También tenemos que en la parte norte es más intensa la velocidad de corrientes que en la parte sur. Y similar al patrón de movimiento en marzo, también en la parte superficial, la circulación se dirige de sur a norte en superficie y las corrientes tienden a salir por la bocana norte, por la bocana centro y por la bocana sur. En algunos casos, como se muestra en la figura F, se puede ver que las corrientes ingresan hacia el sur, pero también ingresan, ¿no?, hacia la bahía. Las corrientes ingresan hacia la bahía por la bocana grande y puede que empiecen a salir por la bocana norte. Es más o menos el patrón de circulación de las corrientes. Ahora, en su superficie también se encuentra que, bueno, las corrientes es menos intensa, es mucho más lenta la intensidad de las corrientes en la bahía que en alta mar. Y tenemos un patrón de circulación casi ciclónico también en la bahía, pero en el fondo. Y algunos gráficos, como muestra la figura D o la figura F, es que dentro de la bahía la circulación parece ir de norte a sur, contrario a lo que se mueve en la parte superficial. Entonces, en general, en la superficie las corrientes están dirigidas de sur a norte y salen de la bahía generalmente por la bocana centro y sur. En su superficie las corrientes se dirigen de norte a sur y entran a la bahía por la bocana grande y chica. Y en este caso, la intensidad de la circulación de las corrientes es menor en su superficie. Además, la entrada y la salida de las corrientes, como mencioné anteriormente, en los límites de la bahía está modulada por la intensidad de los vientos en alta mar, lo que indica que un aumento de los vientos superficiales puede tener un papel en la ventilación de la bahía. Para la variación estacional de las corrientes marinas, se comparó, esto sí directamente, las velocidades de las corrientes en las estaciones, como se muestra en la figura B, y se realizó serie de tiempo, ¿no?, de las velocidades de las corrientes, tanto para marzo como para septiembre. En marzo se muestra la línea de color azul, y para septiembre la línea de color anaranjado. Lo que se puede notar es que en zonas cercanas a la bocana centro, la bocana norte, la bocana sur, en esas zonas que están cerca a los límites entre la bahía y alta mar, se puede ver que las corrientes son un poco más intensas, pero en septiembre. En cambio, las corrientes disminuyen dentro de la bahía. Por ejemplo, las estaciones 6, las estaciones 9, las estaciones 17 o 20, se ve que, como está cerca de la bahía, aquí en marzo es un poco más intensa la velocidad de la corriente marina. Y en la figura C se muestra el módulo de velocidad de las corrientes, pero medidos a partir de torrencito, lo cual también confirma que las corrientes son más intensas
en zonas cercanas a los límites del Tomar y la Bahía, pero para el mes de septiembre, en este caso. Y también para poder contrastar más la estacionalidad de las corrientes entre marzo y septiembre, se hizo un promedio total de la matriz de datos que se tuvo para tener una sola matriz de datos superficiales de marzo y septiembre y comparar, ¿no?, cuáles o en qué zonas es más intensa las corrientes marinas. Y en este caso se puede ver que en septiembre, por ejemplo, es más intenso en zonas, la parte norte, cercanos a la bocana norte, la bocana centro, en septiembre, pero en marzo tenemos que las corrientes marinas son más intensas ya en la bahía, dentro de la bahía. Entonces, esa es una diferencia que se tiene a partir del análisis del módulo de la velocidad de los vientos entre dos fechas distintas, ¿no?, que es marzo y septiembre. Luego, para poder analizar los perfiles verticales de las corrientes marinas, ya en zonas cercanas a los límites entre alta mar y la bahía, se realizó perfiles o se extrajo secciones verticales de las corrientes. La figura, por ejemplo, la parte superior, es correspondiente al transecto 2, que es la línea de color verde, que es la primera figura, que es justamente la entrada a la bocana grande. Y se ve que más o menos las corrientes marinas son más intensas en superficie, en el fondo, obviamente, ¿no?, y sobre los bordes de las islas, de la Isla Blanca y de la Isla Ferrol Norte, en este caso. La figura que está en la parte 5, en el panel 5, corresponde a la sección vertical de color rosado, que es el que está en la figura del lado derecho, el mapa del lado derecho. Es una sección vertical ya casi de casi toda la bahía, pero vista desde el frente, ¿no?, frente a la costa. Y se ve que, bueno, los valores más intensos de la velocidad se encuentran en la parte centro y obviamente en la parte superficial en los costados, pero en el fondo se ve que, bueno, la velocidad de las corrientes es menor, mucho menor que en la parte superficial. También se tiene el transecto número 6, que está más en la bocana norte. También confirma, ¿no?, que en la parte central el flujo de corrientes es mayor. En este caso, gran parte de la columna de agua es mayor. Ya aquí en los costados sí las corrientes es menor, entonces la corriente es menor. Y en la parte sur, cerca de la bocana sur, se ve también que la intensidad de las corrientes es mayor, ¿no?, la entrada de las corrientes. La entrada y la salida de las corrientes es mayor, casi en toda la columna de agua. Entonces, esta parte de los conceptos, que se encontraron cercanos a las bocanas norte, centro y sur, presentaron valores intensos de las corrientes marinas, que corresponden a un valor promedio mayor de 5 centímetros por segundo en gran parte de toda la columna de agua. Sin embargo, en zonas que son ya netamente dentro de la bahía, la circulación o las corrientes marinas son menores en su superficie. Y, bueno, gran parte de la columna de agua, las corrientes marinas son menores en lo que es dentro de la bahía. En lo que respecta al análisis de la temperatura y la salinidad, promedio en este caso, en la bahía de Ferrol Chimbote, se promedió toda la data, tanto de marzo y septiembre, y se obtuvo una sola matriz de datos para poder verificar cómo es la distribución de la temperatura y la salinidad. En este caso, la temperatura primero, tiene concentraciones, valores mayores siendo cercanos a la costa, más que es la bahía. El trayecto 1 es el trayecto que está de color rojo, que es la parte superior, se nota en la parte superior. Y se ve que en la parte superior de la bahía, bueno, tenemos valores mayores de temperatura que en fondo. La salinidad es menor, pero en gran parte de la columna de agua tenemos valores de salinidad altos, que son más de 34, más o menos 34. En la parte de la bocana centro, la bahía también muestra lo que es valores de temperatura mayores en superficie y va disminuyendo, ¿no?, hacia el fondo. La salinidad también
sigue tiene el mismo patrón, que es menor en superficie, pero es, en gran parte de la columna de agua es mayor. En la traceto número 6, que se muestra en la parte de la bocana norte, igual tenemos valores de temperatura mayores en la parte superior y valores de... Pero acá en este caso ya no tenemos en casi toda la columna de agua, la salinidad ya no es tan significativa en toda la columna, sino ya más o menos disminuye. Pero igual se mantiene ese casi mismo patrón. Y en la sección número 5, tenemos también que la temperatura es igual, se mantiene un pequeño máximo cercano a la bahía, pero va disminuyendo hacia fuera de la bahía y tenemos temperaturas menores. Igual la salinidad, en este caso tenemos en la parte de la columna de aguas valores mayores, casi 34 PSU, pero tenemos muy bajos valores de la salinidad en este caso, ¿no? En la parte superficial. En este caso la temperatura y la salinidad oscilaron entre 16 y 18 grados centígrados y 30 y 34 PSU, que es unidades prácticas de salinidad, respectivamente. Y si se hace la combinación con el patrón de movimiento de las corrientes marinas, se puede esperar que la circulación superficial lleve aguas de alta salinidad y baja temperatura hacia la superficie para luego ser transportadas por las corrientes superficiales a través de las bocanas norte, centro y sur hacia alta mar. Entonces, a modo de conclusiones, el modelo numérico fue implementado con éxito y proporcionó datos que permitieron el estudio de la variabilidad de las corrientes marinas en la bahía de Ferrol. Encontramos una correlación, un valor de 0.75, el cual muestra una buena dependencia entre los datos de sitio y la salinidad del modelo. En el análisis del patrón de movimiento de las corrientes marinas, se confirmó la circulación lenta dentro de la bahía, como se ha venido diciendo en los estudios anteriores. Y además los resultados mostraron dos tipos de circulación según el tipo de análisis de las corrientes en superficie y subsuperficie. En superficie, las corrientes están dirigidas de sur a norte y salen de la bahía generalmente por la bocana norte, centro y sur. En subsuperficie, las corrientes se dirigen de norte a sur y entran a la bahía por la bocana grande y chica, que es la parte sur, centro y sur de la bahía. Además, la entrada y la salida de las corrientes en los límites de la bahía está modulada por la intensidad de los vientos en alta mar, lo que indica que en un aumento de los vientos superficiales pueden tener un papel en la ventilación de la bahía. En el análisis situacional, las corrientes marinas en septiembre presentaron mayor variabilidad en los límites de entrada y salida entre las aguas de la bahía alta mar, que quiere decir entre las bocanas norte, centro y sur, que se presentó mayor variabilidad. Pero en zonas en la bahía, dentro de la bahía cercanas a la costa, el mes de marzo presentó mayor intensidad de la velocidad de las corrientes. En el análisis de flujo de corrientes en las fronteras de alto mar y las aguas internas de la bahía, para estimar la posible la dinámica en esta zona de recambio de aguas, se encuentra en la parte en las transectas que se encontraron cercanos a la bocana norte, centro y sur, prestaron valores intensos de las corrientes marinas, en gran parte de la columna de agua. Sin embargo, en gran parte de la bahía se enfrentó valores pequeños en la columna de agua, lo que una vez más de la circulación lenta superficial dentro de la bahía. Y por último, en el análisis de la temperatura y la salinidad, en la bahía y en zonas que limitan con las aguas de Tamar, en combinación con los patrones de movimiento de las corrientes, la circulación superficial podría conducir aguas de alta salinidad y baja temperatura hacia la superficie para luego ser transportadas por las corrientes superficiales a través de las bocanas norte, centro y sur hacia el Tamar. Y algunas limitaciones y recomendaciones que se encontró en este estudio fue que, bueno, como se trata de un estudio de modelación numérica, es necesario contar con una buena máquina que pueda soportar un procesamiento de grandes cantidades de memoria. Además, para poder dar mejores resultados a partir de los análisis de salinidad y temperatura, sería necesario realizar más mediciones de estas variables, como la temperatura y la salinidad, en la bahía para poder validar el modelo numérico, ¿no? Porque en este caso solo se hizo validación con datos de corrientes, que era lo que se tenía disponible por el modelo. Y bueno, lo que se sugiere que junto a las investigaciones se realice estudios multidisciplinarios de dinámica físico-química de la bahía Fraccionbote en combinación con data in situ y observacionales para poder brindar un mejor entendimiento de los procesos ecológicos que ocurren en esta zona de intenso afloramiento. Y eso es todo.
Gracias. Muchas gracias, bachiller Pedro Díaz. Vamos a entonces iniciar el rol de preguntas, empezando con el magíster César Augusto Aguirre. Por favor, profesor, puede preguntar. Hola, Pedro, ¿qué tal? Tengo algunas preguntas sobre tu trabajo. Por ejemplo, en la hipótesis dices que hay dos forzantes que están relacionados mucho con las corrientes. Uno es los vientos y otro es las mareas. Has hablado de del viento, pero la marea no has mostrado en ningún momento el efecto. Sí, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Entonces, si son los dos parámetros que interactúan o son forzantes importantes, en la presentación se debe mostrar, por ejemplo, el efecto de los vientos en la, ¿no? O por lo menos el archivo, por ejemplo, de los vientos, indicando la magnitud y la dirección y dónde ha sido medido, ¿no? Si tú hablas que el viento, por ejemplo, está actuando solamente en la frontera o en la parte en mar abierto, pues no sé en qué parte está la estación meteorológica del viento que has usado. Sería bueno que en tu presentación colocaras ese dibujo de los vientos para hacer un análisis o ver más o menos qué forma tiene. Lo tienes ahí, ¿verdad? A ver, con respecto a los forzantes, como en estudios anteriores ya se determinó que los forzantes principales que determinan la dinámica de la bahía de Ferrol son los vientos y las mareas, hice más análisis y ahí me guía a partir de ese estudio anterior que confirma ya que los forzantes son vientos y la marea. Entonces usé eso para modelar en este caso las corrientes marinas con la cojinete. Y en este caso los vientos, la data de vientos que se obtiene es a partir de un dato también que proporciona el profesor de MAPE, pero lo que hace el modelo en sí es interpolar. O sea, tenemos una estación en la bahía y lo que se hace con esa cantidad de datos de vientos es interpolar para todo el área de estudio, los vientos. Ya, pero no has presentado esa figura. Lo tengo en la tesis. Presenta la tesis porque ahí veo en la tesis unos dibujos de viento. Sí, 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 claro. Lo que pasa es que como el tema es el tiempo también de exposición, entonces... No, pero acá el viento es importante. Ustedes, sí, en su hipótesis, estás colocando que el viento es un factor importante. Entonces hay que analizar o hay que darle más espacio al viento, porque si el viento no tenemos información de él, pues no sabemos qué está pasando. Entiendo, sí. En la tesis está más detallado, lo que pasa es que aquí por el tema de... No consideré, ¿no? Pero sí, sería, como usted dice, ¿no? Sería bueno... Y ahí he visto en ese dato de los vientos, he visto que están haciendo una serie de... O sea, no tienen la serie completa de datos, entonces han hecho una... No, así es. Lo que hice fue también hacer una interpolación para poder completar los... Claro, han hecho ya una... Digamos, si la serie de datos no está completa, lógicamente hay que completarle esos datos con algunos mecanismos. Ahí ahora, pues, sí. En internet hay una serie de herramientas que te permiten completar la información de los vientos. Sí, entonces, sí, justamente. Me parece que es un punto importante que deberías mejorar en la tesis, ¿ya? Eso es uno. Y segundo, okay, que en tus conclusiones no hables nada de la marea. No. O sea, nosotros lo que se fue más era centrarnos en la dinámica de los corrientes marinas, ¿no? O sea, que sí es importante las mareas y los vientos para obtenerlas, para forzar el modelo para las corrientes. Es importante, pero no nos centramos en analizar en sí por separado qué efecto tiene la marea, qué efecto tienen los vientos, porque eso ya hay en otros estudios ya han hecho ese tipo de análisis, ¿no? Entonces nosotros ya, mira, más pero nos centramos fíjate, en... Pero fíjate, en el modelo que tú estás usando las simulaciones, uh-huh, en ese modelo tú tienes varias opciones forzantes, ¿verdad? Uh-huh. Entonces tú ahí le estás dando, en la configuración le estás diciendo... Los vientos voy a incluir acá, magnitud y dirección. Voy a incluir la marea.
Voy a ir, si habrás incluido, por ejemplo, la fuerza de Coriolis. He visto ahí en las ecuaciones que has presentado, en la ecuación de momento lineal, puesto la fuerza de Coriolis. Claro, sí, ahí sí está el factor Coriolis, pero solamente forzamos con vientos y mareas. Este ya, pero la fuerza de Coriolis, que, ¿para qué pones en las ecuaciones si no lo vas a usar? Lo que puse aquí en la presentación es para mostrar que, cómo son las ecuaciones que trabaja el modelo, ¿no? Pero se puede ya sé, pero, forzar. Pero el modelo te debe pedir, o sea, cuando tú configuras el modelo, dices, fuerza de Coriolis, no voy a usarlo. Claro, esa opción debería haber, ¿no? Sí, claro. Por eso justamente lo que no se usa para las ecuaciones se configura dentro de los escritos del modelo, ¿no? Y solo configura para vientos y mareas y con eso poder obtener los resultados. Ya, eso me parece que es importante también mostrar cuando estás trabajando con un simulador. También faltó, mira, uno de los puntos importantes acá que debes demostrar es que tú dominas más o menos el manejo del simulador, ¿verdad? Por ejemplo, no tengo una idea de cómo está el archivo de batimetría. No tengo la menor idea de cómo está. O sea, si hubieses puesto tú una figura con eso, tendría yo una idea de cómo está la batimetría. Ok, bueno. Ahí tienes datos de entrada, la batimetría. Ya, ese es un dato, pero ¿qué formato tiene? ¿Cómo lo pones en el? No puse el formato, claro. Sí, son formatos TXT, mayormente. El de la temperatura es en formato binario, pero la batimetría, vientos, positivos y mareas ingresan al modelo con el formato de archivos TXT. Es un TXT, ¿y ese TXT qué cosa tiene? Batimetría tiene latitud, longitud y profundidad. Ya. Latitud, longitud y profundidad. Exacto. Tiene tres columnas, básicamente. Y el borde de la bahía, ¿cómo lo sacas? Ah, los bordes o los... O sea, el perímetro, la forma de la bahía, ¿no? Claro, está configurado con... En la constituyente de marea también se ingresan los límites abiertos y los límites... los límites abiertos y los que no se toman en cuenta. No, mira, la batimetría te da información sobre la profundidad, pero necesitas saber la forma de la bahía, ¿no? O sea, el borde de la bahía, porque si no el modelo va a decir hasta dónde voy a calcular. Ah, claro, se consideran como datos NAN dentro del archivo. Y eso no se consideran en los cálculos, ¿no? Pero por eso, ¿en qué parte de la batimetría, en qué parte estaría incluido ese límite, el borde de la bahía? Claro, en el mismo TXT ya se pone esas configuraciones. Otra pregunta, por ejemplo, los perfiles de temperatura, ¿lo tomas como condición inicial para que empiece el modelo a trabajar? Sí, consideramos condiciones iniciales de la temperatura. Me equivoco, no apuntaba. Para la salinidad, si no me equivoco, era 34, para la temperatura, 23. Sí, tenemos dos valores de condiciones iniciales, valores de referencia para la temperatura y la salinidad. Has puesto ahí 5 perfiles de temperatura como condiciones iniciales, pero tampoco indicas en qué puntos de la bahía está. Ah, eso también sigue siendo. Otro tema que deberías corregir un poco y completar, digamos, porque si no se sabe latitud, longitud, ¿no? O un dibujo con sus posiciones. Eso deberías también... Eso diría como límites abiertos. Sí. Okay. ¿Ya? Bueno, por el momento, Octavio, son mis preguntas. Gracias, César. Continuamos con el rol de preguntas. Ahora continuamos con el magíster Arnulfo Guillén. Bueno, buenas tardes. Entonces, la curiosidad que tengo es en la correlación que has utilizado, ¿no? ¿Cuál es la secuencia de comparación que has visto, que has hecho en esa correlación que tú mencionas, ¿no? ¿No? De frente dice, los resultados razonables es una correlación de 0,75, ¿no? ¿Cuáles son los mínimos y los máximos de esa correlación y qué has correlacionado, ¿no? ¿Qué variables
Esa es la curiosidad. Ok, la variable que se ha correlacionado en este caso solo es las corrientes, los valores de las corrientes marinas entre datos in situ y las simulaciones de modelo que se tiene. Lo que se hizo fue, tiene una matriz, ¿no? En este caso de las corrientes marinas in situ que se han medido, y lo que se hizo fue tratar de extraer en esos mismos puntos, esas mismas coordenadas, longitud y latitud, la velocidad de las corrientes de superficie hasta profundidad, para poder hacer las comparaciones. Luego, ese acumulado de datos que están en la misma coordenada donde se hizo mediciones in situ, se separan y se realiza una correlación mediante... Es una fórmula de correlación de Spearman, ¿no? Pero es una correlación simple, lineal, lo que se realiza. Y bueno, lo que da la correlación es 0,75, ¿no? No se ahondó más en lo que es esta comparación, debido también que no se tenían muchos datos para poder hacer la validación. Pero con esta poca información que se tenía, se trató de hacer esta validación, ¿no? Al menos lo más que se pudo, con casi todos los datos que se pudiera obtener del modelo y los datos in situ. Valores máximos y mínimos, quizás se puede mostrar aquí, ¿no? En análisis de la estacionalidad, que es justamente los valores de corrientes. Quizás hasta 10, o todos esos son valores máximos y mínimos. Acá se puede ver, por ejemplo, esos valores, ¿no? Pero en sí, en la correlación, solo se usó corrientes marinas. Solo, y el módulo de las corrientes marinas. Pero el dices acá, te lo proporcionó, tú no lo hiciste, lo proporcionó IMARPE, ¿no? O sea, sí, una matriz de mediciones de sitio que tenía, bueno, el sensor que trabajó en IMARPE, pudo proporcionar uno de estos datos y a partir de ello se pudo, se extrajo esa información y se procesó la data, ¿no? Para poder hacer la correlación con la salida del modelo. Sí, esa es la diversidad que tenía, ¿no? Porque son los datos que mayormente, ¿no? Dentro del trabajo que se ha hecho, y no, lo que mencionaba el profesor Aguirre, no son variables que en las cuales ha debido considerar, pero son datos que yo supongo que IMARPE lo tiene ¿cómo se llama? Archivado, ¿no? Y sí. De ahí se utilizarán, pues, ¿no? Eso es todo lo que quería saber, ¿no? Gracias, profesor Iñá. Bien, por mi parte, estoy interesado bastante en que nos hables un poco más de las bondades del modelo Coherence. ¿Puedes hablarnos un poco más, por favor? Porque hay muchos estudiantes, ¿no?, que desean realizar trabajos en modelamiento. Y bueno, dentro de las cosas buenas que tiene el modelo Coherence, y también ahora que lo has utilizado, también pues has visto algunas limitantes, ¿no? ¿Puedes hablarnos un poco más de este modelo, por favor? Claro. Como limitantes, por ejemplo, podría ser que el costo computacional para poder correr el modelo, ya que se trabaja con resoluciones muy pequeñas, en este caso de metros, es necesario contar con una buena herramienta de trabajo para poder procesar los datos, ¿no? Hacer correr el modelo. Y lo bueno de este modelo es que es uno de los modelos que te permite estudiar bahías. Justamente el estudio de las bahías, como son muy costeros, otros modelos oceánicos no te permitirían hacer bahías porque, bueno, ellos trabajan con una resolución mucho más alta, ¿no? Que ya que prácticamente no dicen nada de información de zonas costeras ni de bahías ni de estuarios, ¿no? Entonces, una ventaja de este modelo es que puedes trabajar en bahías, puedes simular también lo que es transporte de contaminantes, puedes simular o puedes acoplar este modelo a otros modelos, como sedimentos,
y también con aspectos biológicos. Entonces, creo que lo bueno de este modelo es que te permite trabajar con resoluciones pequeñas. Y bueno, en lo que es la estructura de sus scripts, está bien detallado, tiene un manual perfectamente al alcance de todos, y creo que cualquiera podría utilizarlo y hacer sus simulaciones sin ningún problema, ¿no? Creo yo. Ahora, el tema hablabas de las limitantes. ¿Cuáles han sido las limitantes de esto? Por ejemplo, limitantes también puede ser que cuando uno quiere tener datos de entrada, quizás el conseguir estos datos de entrada quizás es un poco difícil, ¿no? Porque como hablamos de bahías, a veces los datos que uno se tiene, por ejemplo, los vientos, se encuentran a resoluciones mucho más grandes que la de una bahía, ¿no? Por ejemplo, si una bahía tiene una resolución de, no sé, de 100 metros por 100 metros, pero la data de vientos está a una resolución de 1 kilómetro, 2 kilómetros, entonces ya escapa, está fuera de estudio esa resolución. Entonces, ¿cómo puedes encontrar datos a una resolución que te permita introducirlos en el modelo? Eso es quizás una limitante, ¿no? Ya depende también de del lugar, de las estaciones que se tengan. Quizás eso sea un limitante, ¿no? Porque encontrar datos para poder ingresar al modelo como dato de entrada, eso es un poco difícil de conseguir. Bien, gracias, Pedro. Profesor Aguirre, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Tu audio? Allá. Pedro, a ver, seguimos con el modelo, que bueno, es en realidad el tema, ¿no? Central de conocer el modelo, aplicarlo, y esa es la ventaja de los modelos, y nos permite hacer experimentos, simulaciones. Uno puede hacer una serie de cambios, variaciones. Entonces, por ejemplo, si yo te propondría a ti hacer la simulación de la bahía de Ancón, ¿qué es lo que tú en primer lugar harías? Conseguir la batimetría. Ya, muy bien. Batimetría, luego, bueno, estudiar o revisar las cartas de marea, ¿no? ¿Cuáles son las más relevantes en esa bahía? Marea, muy bien. Y obviamente los vientos, ¿no? Vientos, claro. Y cómo, si es que tengo también datos continuos. Ahora, depende de si quiero analizar la variabilidad diurna o una variabilidad más ya estacional, ya por meses o por años. Eso ya depende ya de la configuración misma dentro de los equipos de modelo. Pero creo que con esos tres componentes podría ya avanzar. Va a ser una. Ahora, dime, avance ya. Supongamos que ya tienes todo eso ahí. Planteas, ¿cuántos días vas a simular? Eso, ¿cómo lo presentas? Justamente depende, ¿no? Depende de la cantidad. Por ejemplo, si tengo datos de vientos diarios, las salidas también van a ser diarias. Si tengo datos de vientos horarios, las salidas también van a ser de horarias, así. Ahora, depende de lo que quiero analizar, yo puedo ajustar esos datos de vientos para hacerlo que me den datos, salidas mensuales o salidas anuales. Ya, supongamos que tenemos un mes, como el caso, por ejemplo, bueno, en el caso de la Bahía de Ferrol, ¿cuánto tiempo te demora correr, por ejemplo, un mes, datos de un mes? Bueno, con mi computadora, sí, sí. Con mi computadora común y corriente, casi un mes. Un mes corriendo con la computadora. Y corre 15 días nomás. No corre el mes completo. Entonces, ahí sí hay una limitación tremenda. Sí, es bien complicado. Okay. Bueno, eso sería todo, Octavio. Gracias, César. Sí, pues el asunto de los modelos y la capacidad de las máquinas siempre van de la mano y bueno, vamos mejorando en eso siempre. ¿Alguna repregunta, profesor Guille? No, ahí no hay. Ok, muchas gracias. Con el profesor Jorge Quispe Sánchez, por favor, si puedes hacer algunas aclaraciones quizás o alguna pregunta adicional a su tesista. Buenas noches con todos. César, buenas noches. Arnulfo y Octavio y señor Claudio, buenas noches. Bueno, en particular voy a dar algunos aportes al trabajo bueno
En primer lugar, yo creo que un trabajo de este tipo merece un esfuerzo del estudiante. En este caso, lo felicito por el trabajo que ha hecho, porque el esfuerzo de la óptica que hemos tenido está pues, por encima de la media en este caso. Ahora, en cuanto a la pregunta que hizo el profesor Guillén, decía si hay un máximo, mínimo de correlación, pues eso se va a depender. No hay máximo, según lo que tengo yo, no hay máximo de correlación ni mínimos. Lo que hay, sí, de repente que se va a ser mayor cuando se va trabajando con datos más cercanos a los valores observados, ¿no? Y ahí podemos decir, pues, no, de acuerdo a los valores observados que se tenga, quizás ya no sean como la figura que estoy viendo ahorita, que es 0,75, quizás sea, pues, 80, 85. Ahí se puede hablar de que la correlación se va acercando mucho a la realidad, ¿no? Pero en este caso, en la correlación que estamos viendo ahorita en la presentación del coeficiente de correlación, como dijo Pedro, es un coeficiente muy, muy elemental, muy básico, que se hace con mayor énfasis para ver cómo es el comportamiento de dos variables con diferentes escenarios. Acá estamos viendo la gráfica, tenemos dos ejes, en uno eje está el valor obtenido del modelo, en el otro lado está de las mediciones, ¿no? Ahora, este trabajo se hizo porque primero se hizo un estudio en el mar, en la bahía, pues, ¿no? En el caso de Imarpi hizo un estudio en la bahía, en este caso de Trajol, haciendo dos mediciones, ¿no? Uno en verano y otro en primavera, porque en estas estaciones, ¿por qué? Porque ahí se dan los máximos cambios, quizás, ¿no? Ahora, es una bahía muy somera, tiene una configuración que está dada por el intercambio del océano hacia la costa y de la costa al océano a través de la línea de conexión. Yo le llamo donde están las bahías ahí, perdón, donde están las islas que ustedes están viendo. Ese por un lado. Por el otro lado es el modelo Coherence. Bueno, en particular, todos los modelos numéricos que describen el comportamiento del océano, ya sea a nivel global, a nivel regional, o a nivel de la submesescala, como se llama ahora, las bahías, todas las ecuaciones son las mismas. Lo que se diferencian va a ser en el método numérico que se utilizó para solucionar esas ecuaciones. Como son 7 ecuaciones las que describen el comportamiento del mar, y también eso mismo se aplica a la atmósfera, porque la atmósfera también es un fluido en particular que está medido por las masas de aire y que se cuantifican a través de la velocidad de los vientos, porque eso es lo que se tiene, ¿no? Y en el mar es el movimiento de las masas de agua que se cuantifican por las magnitudes o si no, las direcciones que tienen cada una de las corrientes marinas o las componentes de la velocidad, ¿no? Y sabemos que esas componentes, ahí son dos, ¿no? Una es la componente zonal que va hacia la costa, sale de la costa, y la otra es la componente meridional, que es la que va de norte a sur, o de sur a norte, ¿no? Entonces, también ahí hay un aporte de mucha gente que ha trabajado en el mar, de ver que los vientos se identifican porque son de donde vienen, mientras que las corrientes marinas son hacia donde van, ¿no? Entonces, el modelo tiene 7 ecuaciones, como cualquier otro modelo. Se diferencia porque en la coordenada vertical, acá en este modelo Coherence, lo transforma a la coordenada sigma, ¿no? Eso lo hace el modelo o los actores que hicieron el modelo con el fin de mejorar la topografía o el perfil de fondo. Tenemos otro modelo como el modelo ELCON, que es el primero que se utilizó también. Ese se diferencia con el modelo Coherence. ¿Por qué? Porque el modelo ELCON solo resuelve en la vertical en coordenadas cartesianas, o sea, en coordenadas Z, ¿no? Entonces, esa es una de las diferencias en el modelo Coherence con este modelo, perdón, el ELCON con este modelo. Por eso que se cogió este modelo, porque se diferenciaba en que eso se utiliza en la topografía, es la columna vertical y usa en este caso coordenada sigma, ¿no? Entonces otra, por ahí decían que el modelo no usa la fuerza de Collins. No puede ser, pues todos los modelos tienen que usar la fuerza de Collins, si no se está violando los procesos que están asociados con la dinámica de Ekman y todo lo que tiene que ver con la interacción en la subsuperficie, ¿no? Entonces en el modelo se usa la función, se usa la componente que tiene que ver con la fuerza de Collins. Si no, sería solamente un movimiento tipo, el movimiento del agua sería a través de una piscina, como que va en una línea recta, y eso no es así, ¿no? Entonces, el modelo sí usa la componente, sí usa la fuerza de Collins. Lo que pasa es que el modelo ya se implementó en un proyecto que se hizo en Bélgica, ¿no? Entonces, de repente ahí Pedro ya se le dio todo más o menos orientado para que ponga lo que tiene que poner, y ya la de Collins ya estaba, porque el chipote ya se hizo en este convenio que se
cuando yo estuve en Bélgica con, bueno, con algunos estudiantes, ahí se trabajó la bahía de Paracas, se trabajó la bahía, en este caso Callao, se trabajó la bahía Chimbote, Ferrol, se trabajó la bahía, en este caso Sechura, ¿no? Este modelo Cojini, pues a través de ese proyecto con Bélgica, con el Instituto de Ciencias Naturales, ya se puso ahí la componente o el factor de Coriolis, ¿no? O el parámetro, que es dos veces la velocidad angular de la Tierra y el seno de la latitud. Entonces, sí usa el modelo, sí usa la componente, sí usa la parte de Coriolis, ¿no? Si no, pues como le decía, ¿no? Se van a violar algunos procesos físicos que están ahí, ¿no? Esa es una aclaración. Después, los forzantes, ¿no? Todos los modelos también a nivel global, si se puede decir, a nivel de la mesoscala y también de la submesoscala, usan la batimetría, pues, ¿no? La batimetría simplemente es una matriz de datos donde te va a decir a tal punto que tiene tal coordenada geográfica, latitud y longitud, le asume una profundidad, pues, ¿no? Entonces esa profundidad va yendo de menor a mayor. ¿Por qué? Porque en todas las bahías, y esta bahía es una bahía muy particular porque es muy somera, entonces su intercambio de agua entre la zona abierta y la zona costera, pues es muy débil, se podría decir, ¿no? Entonces hay mediciones de corrientes, hay mediciones de temperatura y de salinidad. Eso son lo que se le proporcionó en este caso a Pedro para que lo ponga como condiciones iniciales de temperatura y salinidad. Lo usa y de igual manera como lo usa el ELCOM, ¿no? Y hacer un perfil, ¿no? De datos medidos, que son de los días que se midieron. Por eso que acá en las simulaciones numéricas se ve ese periodo de tiempo en la cual se aplicó. Ahora, el modelo tiene su grilla, tiene su espacio en X, tiene su espacio en Y, que bueno, se llama resolución espacial, y también tiene su, en coordenada vertical ya no se pone como el ELCOM, en este caso se pone lo que ya el modelo está hecho, ¿no? Y lo resuelve, ¿no? Ahora, cuando vemos el modelo, tenemos que también tener en cuenta que ahí el modelo tiene un proceso de, yo le llamo, o muchos le llaman el spin up, ¿no? Que es el proceso, el tiempo de calentamiento, donde los datos del modelo no son buenos. A partir del, después del spin up, ya los datos son buenos obtenidos por el modelo. Pues esos datos hay que compararlos con los datos de campo, que es lo que ha hecho Pedro, ¿no? Ha comparado con los datos que se tienen. En este caso, los datos que se tienen son de corrientes marinas que se midieron en ese momento en la columna de agua para cada estación oceanográfica. Y eso es lo que se le ha proporcionado. Y lo que se le ha indicado es lo que ha hecho él, ¿no? Es tratar del modelo, según un punto de mediciones oceanográficas, sacarlo del modelo, ¿no? Y tratar de comparar para validar la salida de uno con la salida del modelo. Es lo que se ha hecho y eso está en los perfiles. ¿Qué más puedo aportar? Bueno, hay 7 ecuaciones. Usa el modo barotrópico, el modo baroclínico. Ahora, cuando preguntaban o decían si usaba el viento, la marea, pues en este caso el modelo. También se hizo algunas pruebas en Bélgica. O sea, comentar en el código solo la marea, perdón, comentar el viento por decir y poner las mareas. Otra diferencia que tiene este modelo también con el ELCOM. El ELCOM usa una serie de tiempo de nivel del mar. Es una serie temporal. Este modelo no usa la serie temporal, sino usa las componentes de los constituyentes armónicos de marea, que en este caso son la entrada que se pone en la zona, en esta figura que estoy viendo acá, tiene que ponerse los armónicos de marea o las constituyentes, tanto en la frontera norte, en la frontera sur y también en la zona de interacción hacia la atmósfera. En este caso, ese es el forzamiento de la marea que entra a este modelo, que difiere o se diferencia en el ELCOM, que tiene su punto. Ahora, los dos han entrado en las simulaciones. En este caso, se hicieron pruebas en Bélgica, comentando en el código el viento, y se tenía la salida, perdón, se tenía la simulación de las corrientes marinas, pero solo debido al viento, por decir. Y viceversa, ¿no? Pero en esta parte, tengo entendido que Pedro ha puesto los dos, y en este caso, los dos son los forzantes. Entonces los resultados que se tienen son debido a la combinación quizás de estos dos, ¿no? Ahora, no se ha hecho algo particular para decir, bueno, la marea es tanto, o del 100% de la moderación, el 80% es debido a la marea y el 20% de vientos, o viceversa. Bueno, esa parte creo que no lo ha hecho en este estudio. Simplemente ha colocado el forzante, los vientos. Los vientos también acá es, en este caso, todos tienen idea de que los vientos salen de una estación meteorológica, ¿no? Entonces lo que hacen los modelos, lo hace ELCOM también, lo interpola en todos los puntos de la grilla que se hizo a la hora de poner la batimetría. Entonces la batimetría ya lo dibuja internamente, hace todos el programa, bueno, como ya la mayor parte del modelo interpola en cada punto de la superficie, y ya tenemos la distribución espacial de esas componentes, de esas magnitudes de los vientos que entra al modelo, ¿no?
Eso es más o menos Ahora, los flujos son máximos en las bocanas, es cierto, porque ahí se genera el proceso de convergencia. La línea de corriente que llega a la bocana o a las zonas, pues obviamente va a tener mayor intensidad porque se va achicando el agua y pues se identifica. Y eso es importante porque es un proceso identificado acá, de tal manera que cuando los vientos son fuertes, obviamente las corrientes en superficie van a ser también un poco más intensas acá en esta zona. Y se van a dar los cambios de agua, que es lo que también se estudia mucho en los procesos en Bahía, ¿no? Cómo es el intercambio de las masas de agua entre la zona abierta y la zona que está adentro y viceversa, ¿no? Ahí, por ejemplo, en esa bahía, pues aparte de las mediciones que yo he hecho, porque yo estudio de esta parte en el campo, me dicen, ¿no?, que los procesos de advección son dominantes por las formas que tiene la curva, o perdón, la batimetría en la conexión océano abierto, océano y la zona costera. Y como es una bahía muy somera, pues ahí hay muchas plantaciones de esta concha de abanico, que es las concesiones que el Estado le da a cualquier persona cuando quiera hacer alguna, o sembrar ahí, ya sea natural o artificial, las concesiones, que son comúnmente las chacras que hay a veces. Se puede comparar con algo así, pero es un poco más o menos simulado, ¿no? Y por último, la salida del modelo son las simulaciones que uno le pone al código para ver cuál es el paso de tiempo y cuál es el spin up que se tiene que tener acá en este tipo de modelación. Entonces, en conclusión, esos son los detalles que podía yo de repente aclarar a lo que he estado escuchando, ¿no? Entonces, en conclusión, los modelos numéricos están basados en 7 ecuaciones que ya los mencionó Pedro, y las 2 primeras son las componentes zonal y la componente meridional. Ahí están las fuerzas de fricción, que son la parte de difusión. En este caso, la fuerza de difusión, la fuerza de fricción, tiene que ver con la mezcla horizontal en la columna de agua, ¿no? Y las fuerzas de, perdón, y la, por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, la 215, es simplemente la ecuación de movimiento que sale de la ecuación de Navier-Stokes cuando se hace algunas restricciones para el movimiento en el mar. Entonces, ahí tenemos la primera parte, tiene que ver con la parte no lineal, y ahí está el F es el parámetro de Coriolis. Y el modelo lo resuelve. Si no le pongo el parámetro de Coriolis, pues bueno, estaría haciendo quizás ondas de gravedad, tendría que quitar toda la parte que está en el otro componente, y tenemos las ondas de gravedad, que normalmente se presentan en las zonas costeras, que se conocen como olas, ¿no?, en particular. Pero no, el modelo sí usa el parámetro de Coriolis. Ahí está. Acá tenemos la 215, la ecuación de movimiento, pero para la componente zonal, en la que entra la costa y sale la costa, y tiene que ver con la parte longitudinal. La otra es la B, es la componente meridional, es la componente norte-sur, es los flujos que van de sur a norte, y eso tiene que ver, eso es muy importante, porque hay que entender que acá se están viendo los procesos también no lineales, que tienen que ver con la parte de que está al costado de la componente temporal, ¿no? Y en el lado derecho tenemos el gradiente de presión, que luego se transforma en, a partir de la ecuación hidrostática, esa presión se convierte en nivel del mar. Y los otros dos que vienen ahí tienen que ver con la parte de la fricción, normalmente la difusión, y la otra es la componente que tiene que ver con el esfuerzo, perdón, con el viento, pues, ¿no?, que es la componente vertical, ¿no? Cuando nosotros simplificamos las 2 primeras que tienen que ver, ahí se habla de la dinámica de Ekman, entonces tiene que existir, pues, el parámetro de Coriolis en este caso, ¿no? La otra es la 217, es la ecuación, es la aproximación hidrostática. ¿Por qué la aproximación estática? Todos los modelos lo usan. ¿Por qué? Porque los movimientos horizontales son mucho mayor comparados con los movimientos verticales. No es que no exista componente vertical, existe, pero es muy pequeña. Entonces a eso se le llama aproximación estática. La otra es la ecuación de continuidad, que luego el modelo lo transforma a la ecuación que tiene que ver con el nivel del mar. La otra son los transportes escalares, la temperatura y salinidad. Y acá faltó la ecuación de estado, porque es la última, ¿no? Entonces ahí está la parte física propiamente, ¿no? Entender bien qué cosa es cada uno de ellos y cómo intervienen en un trabajo en particular, que es de modelación numérica, ¿no? El modelo tiene estas ecuaciones. La salida del modelo se llaman simulaciones numéricas. Y luego, pues, ya como dije también, hay datos para esto, porque primero, en cuanto a la pregunta que hizo César, ¿qué necesito yo para hacer una implementación de este tipo? Primero hay que caracterizar la zona. No se puede hacer antes de eso una modelación. Hay mucha gente que entra de frente al modelo sin saber, pues, cómo están los valores de mediciones hechas, ¿no? Entonces, para implementar un modelo, yo tengo el criterio de que primero hay que conocer la zona.
mínimo unas mediciones que se hicieron para ver más o menos cómo era la temperatura, ya sea espacial, ya sea vertical, la salinidad, ¿no? Si hay vientos para utilizar, o los vientos cercanos que se puedan, ¿no? Los vientos ideal sería pues lo más cercano a la bahía que se va a implementar. En caso de los vientos acá fueron que, bueno, me proporcionaron a mí, pero no eran todos, no eran completos, porque bueno, eso fueron medidos por la marina en este caso, ¿no? Y se tuvo que usar la interpolación, que es lo más común que se usa para tener los vientos como una serie. Y bueno, eso era mi quizás aclaración, no sé cómo lo pueden tomar, ¿no? Ahora viene, ¿va a haber otra ronda Octavio o acá? Bueno, para acá, ¿no? ¿Cómo? Acá termina ya. Y acá termina Jorge. Ya, entonces lo último que podría decir es que... Creo que sería todo, si no, porque si hacía otra parte, bueno, acá como le digo, vuelvo a... Me parece que, bueno, yo como el asesor de este trabajo, me parece que es un buen trabajo, pues, hecho, no hay algo, no hay un análisis hecho como conforme se ha hecho hasta ahora, pues, en ese aspecto. Esa es mi aclaración y bueno, si termino con eso, si ya no hay otra, pues ahí termino. Gracias, Jorge. Bien, entonces vamos a pasar a la sala de calificación. Por favor, Claudio, te pediría que nos ingreses. Sí, ya, lo tenía para que nos espere el bachiller. Okay.
Ya estamos otra vez, creo que. Tu micrófono, Magíster Octavio. Bien, entonces vamos a dar lectura al acta de sustentación. Acta de sustentación de tesis en la modalidad virtual para optar el título profesional de licenciado en física. Siendo las 18 horas del lunes 8 de febrero de 2022, en la sala de sesión virtual de la Facultad de Ciencias Físicas, bajo la presidencia del magíster Octavio Fasher Raimundo, el magíster César Augusto Aguirre Céspedes, miembro, el magíster Jorge Quispe Sánchez, asesor, y el magíster Arnulfo Guillén Guevara, suplente, se dio inicio a la sesión pública virtual de la sustentación de tesis para la obtención del título profesional de licenciado en física mediante la modalidad M1 por sustentación y aprobación de tesis profesional del bachiller Pedro Isaac Díaz Ramírez. El presidente del jurado, en primer lugar, dio lectura al documento formal que designa al jurado y aprueba el acto de sustentación de la tesis, así como el resumen del expediente, e invitó al citado bachiller a realizar la presentación y exposición de su tesis. Modelación numérica de las corrientes marinas en la bahía El Ferrol, Chimbote. Concluida la exposición del candidato y luego de las preguntas de rigor por parte del jurado, el presidente del jurado, con el apoyo de la unidad informática, invitó al bachiller y al público a abandonar momentáneamente la sala de sesión virtual para dar paso a la deliberación y calificación por parte del jurado. Al término de la deliberación del jurado, del magíster Octavio Fasher Raimundo invitó al candidato y al público en general a pasar a la sesión virtual, a la sala de sesión virtual, para dar lectura al acta de calificación, en cuyo contenido se ha registrado la nota obtenida por el bachiller, la misma que ha sido de 17, mención honrosa. Habiendo concluido la sustentación de tesis, el presidente del jurado remitirá el acta al vicedecanato académico de la Facultad de Ciencias Físicas, quien la suscribirá dando fe de la realización del acto virtual de manera remota. El acta de calificación será remitida al director de la Escuela Profesional de Física, quien a su vez solicitará la aprobación del Consejo de Facultad para el otorgamiento del título profesional de licenciado en física al bachiller Pedro Isaac Díaz Ramírez. Magíster Fasher, ahí el nombre está mal escrito. Doble A. Ah, ya, yeah, ok. Siendo las 19:40 horas, se dio por concluido el acto, despidiéndose tres actas originales de la sustentación de tesis. Entonces, felicitaciones, bachiller Pedro Díaz, y damos gracias a todos los presentes y participación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Ya, gracias. Muy bien, hasta luego, jóvenes, hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, bien, gracias. Hasta luego, también, gracias.